que aglutina a parlamentarios de 151 países y que está organizada en tres comisiones permanentes. Una de ellas, la de Paz y Seguridad, presenta temas en el que tuve el privilegio, de veras el honor muy grande, de ser la ponente. Allá le llaman en francés rapporteur o reportero, pero realmente la palabra, la traducción es ponente. Es decir, yo preparé la ponencia que se discutió en la primera mesa. Y es un orgullo como mexicana, como parlamentaria, ir a nombre de México a hablar del tema del papel de los parlamentarios en el combate al crimen organizado, al tráfico de drogas, a la trata de personas y al terrorismo transfronterizo. Y este tema pues fue ampliamente debatido, tuvo una oportunidad, una pertinencia muy grande, puesto que en esos días en que estábamos en la reunión en Tailandia, ocurre el atentado contra el metro en Moscú, es terrorismo transfronterizo. Viene el planteamiento del presidente Calderón para que Estados Unidos asuma su responsabilidad en el tema del tráfico de armas que llegan a México, y estábamos hablando también de tráfico de armas. El tema de la trata de personas, que es realmente inacabable todo lo que se puede hablar al respecto. ¿Y qué les digo del crimen organizado? Yo me apunté en este tema precisamente por chihuahuense, ¿verdad? Porque es un tema que nos duele mucho y que tenemos que atender. De manera que haya legislaciones en todos los países que no tengan hueco, por medio de los cuales se escapen los delincuentes, como huecos que ocurre en países que ya han ido reglamentando el sistema bancario, porque podían tener secreto bancario, negocios ilícitos, a los que en algunos paraísos fiscales no se podía acceder a ningún tipo de revisión. Entonces, de esto trató mi ponencia. En cada uno de estos cuatro temas, la obligación de los parlamentarios de proponer legislaciones nacionales para que no existan los huecos que permitan que haya sitios del planeta en donde los delincuentes se sientan cómodos. El fenómeno de la globalización, que llegó para quedarse, debe también ser analizado por los parlamentarios desde el punto de vista de una globalización legislativa para que haya criterios homogéneos en estos países. De eso se trató la ponencia, y la verdad es que sí me da mucho gusto como legisladora chihuahuense venir a decir que fui la ponente de la delegación mexicana, que estaba compuesta por diputados y senadores de diferentes partidos. Siempre es plural y siempre participamos como México pues en estos temas. Otro tema que me interesa mucho comentar con ustedes.